Los sistemas computacionales atraviesan hoy una amplia variedad de tareas humanas y del correcto funcionamiento del software es cada vez mayor la dependencia de actividades productivas, financieras, de seguridad, médicas y de transporte, entre otras. Es por esto que diversos aspectos que hacen a la calidad del software resultan esenciales para el gran abanico de actividades que dependen, directa o indirectamente, de su buen funcionamiento. El tema en el que trabajamos principalmente es eh, corrección de software, es un, una de las áreas de la ingeniería de software, que lo que intenta, eh, el problema que intenta atacar es la garantía de que el software que construimos es correcto, es decir, cumple con el propósito para el cual fue pensado. Digamos. Se investiga sobre metodologías y técnicas para garantizar el correcto funcionamiento de software. Son más o menos 20 integrantes entre algunos eh, investigadores, becarios, etc. El grupo de métodos formales e ingeniería de software nació hace más de 20 años como iniciativa del profesor Jorge Aguirre, hoy profesor emérito. De la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eh, el software es una de las componentes de los sistemas, digamos, software hardware, sistemas de computación. Los sistemas de computación en general están compuestos por una parte, si se quiere, concreta, tangible, que es la electrónica, y eso se le, se le denomina hardware es el gabinete y el procesador que vemos, y la memoria, etcétera, eso es el hardware, y el software son los programas de computadora que se ejecutan en ese, en ese hardware. Cuando uno programa, uno si ve el software como, como un todo, digamos como la etapa final como usuario, o uno ve o películas, uno generalmente ve que el código, el software es un montón de líneas de código incomprensible y que parece que nosotros fuésemos extraterrestres tratando de, de entender qué es lo que está pasando ahí. Entonces, en ese sentido, ese es, es como el producto final. Para llegar a eso, hay que tener en cuenta exactamente qué es lo que uno quiere. Y esto tiene un montón de aplicaciones en la vida real, sobre todo porque hoy estamos atravesados por software en todo lo que tenemos, desde celulares, eh, dispositivos de todo tipo, nuestros autos están controlados eh, parcialmente por software, etc. Pero en particular, para el caso de eh, lo que denominamos sistemas críticos. Los sistemas críticos son esos que. Si fallan, puede tener consecuencias catastróficas. Entonces, la, las etapas tempranas de desarrollo también son muy importantes y en la medida que la podamos hacer de manera rigurosa, es decir, aplicando técnicas formales o lógica matemática, previenen que después ocurran ciertos errores, errores de fallas, porque muchas veces, eh, como los sistemas son muy complejos, uno no tiene en cuenta todas las posibilidades que pueden ocurrir. Entonces cuando se nos escapa una posibilidad seguramente es lo que va a hacer en un futuro en el software final una falla que puede ocurrir. Una de las cosas que me parece importante destacar es que convivimos diariamente con errores en el software. Uno puede estar usando el celular y la aplicación me deja de responder, se cierra y bueno, me enojo un poco quizás, pero no es tan grave dependiendo de la aplicación. O uno puede estar escribiendo en un editor de texto y el editor de texto, por ejemplo Word, que la mayoría de las personas ha usado alguna vez, te salta un cartel que te dice Word ha dejado de responder y la aplicación de nuevo se cierra. Y en ese caso, uno puede incluso hasta llegar a perder lo que había escrito hasta el momento. O estar en la fila del banco y que les digan se cayó el sistema. Se cayó el sistema muchas veces significa hay un error en el sistema. Y entonces no lo podemos volver a reiniciar, así que tenemos que esperar que venga un técnico y lo arregle, digamos. El tema es que muchos de esos errores de software se dan en sistemas que no son críticos y por lo tanto uno bueno, se enoja un poco, se ofusca un poco, pero no pasa de ahí. Son fallas que, a diferencia de las que ocurren cuando explota un cohete o una máquina de radiación funciona mal, son fallas que uno puede tolerar. Como la computación eh, está en todos nuestros... En todos los aspectos de la vida moderna, uno se pregunta si puede confiar en un sistema de computación. La respuesta es, en particular, yo creo que es que sí podemos confiar. ¿sí? Eso no significa que no pueda haber fallas. Va a haber fallas. Es baja la probabilidad o baja las chances que nosotros las veamos a las fallas. Dentro del grupo eh, me dedico al análisis de programas, el análisis de estático de programas, eh, principalmente eh, enfocado en garantizar propiedades de seguridad. Eh, hay muchas vulnerabilidades eh, que habitualmente estamos expuestos a todo. Estamos acostumbrados a descargar aplicaciones en el celular, a descargar aplicaciones de internet e instalar en la computadora. Eh, sabemos cuál es la funcionalidad que nos dicen que realice ese programa, pero no estamos seguros de que eh, no tenga alguna funcionalidad escondida, alguna vulnerabilidad a nuestra seguridad que eh, no está declarada publicada eh, por sus desarrolladores. El software tiene una característica particular y es que es un concepto abstracto, no es algo tangible que podamos ver, digamos. El programador lo ve porque básicamente lo que hace es definir instrucciones que finalmente ese hardware va a ejecutar y escribirlas en un lenguaje, un lenguaje de programación, que luego se traduce a un lenguaje que la máquina puede interpretar, sí pero es lo más concreto que uno alcanza a ver. Al no ser un artefacto eh, físico, tangible, hace que sea difícil razonar sobre el comportamiento de programas y la, lo, lo que en general se usa para tratar de conseguir esto son técnicas que nos ayudan a ese proceso de abstracción, muchas provenientes de la matemática. Eh, nosotros de alguna manera lo que haremos es desnudar el programa, ver, analizar el código fuente, buscando eh, principalmente eh, problemas de confidencialidad y de integridad de de estas aplicaciones, cuando hablamos de confidencialidad, de que el programa no eh, libere, no permita filtrar información privada, confidencial del, del usuario, eh, e integridad, que esta aplicación no modifique esos datos sensibles del usuario sin su consentimiento. Pueden ser fotos, pueden ser eh, datos privados, documentos. Por ejemplo, una de las aplicaciones más peligrosas quizá de la store suelen ser las linternitas, porque tienen eh, la aplicación linterna. Eh, no solamente funciona como una linterna, sino que libera, eh, a la vez está enviando fotos por, eh, a través de la conexión de internet o eh, revisando a ver si hay alguna password, alguna clave de usuario registrada y liberándola. Nuestro aporte desde, esta, desde este punto de vista la construcción de software es de brindar ciertos lenguajes que, de alguna manera rigurosa, declarativa, no tanto como una secuencia de instrucción bajo instrucción, sino de una manera un poco más intuitiva, natural, poder describir ciertas situaciones que uno desee del software. Y a partir de esa descripción, que uno le llama especificación, uno puede generar o probar. Eh, lo que sería un esqueleto de comportamiento antes de llegar a las etapas ya plenas de codificación. Nosotros nos dedicamos principalmente a eh, lo que llamamos, llamamos métodos formales, que son métodos eh, para la construcción de software, de tanto desde técnicas a utilizar para, por ejemplo, análisis de programas para tratar de garantizar antes de la instalación de un, de un programa en un dispositivo que ese programa va a funcionar como uno espera, o incluso metodologías que ayudan a desarrollar ese, ese artefacto abstracto en etapas de manera tal de en etapas además en etapas formales digamos de manera de garantizar que ciertas propiedades se mantienen a lo largo de ese proceso entonces en esa circunstancia uno puede ver problemas como por ejemplo supongamos que estamos diseñando un tren un semáforo y algo que quisiéramos eh, eh, probar o que sería bueno que nuestro software que los controla realice es que evite que se pongan dos semáforos en rojo al mismo tiempo o dos semáforos en verde, que sería el gran problema. ¿no? Entonces, esa, ese análisis de todas las combinaciones uno lo expresa en algún lenguaje, semiformal o formal, y a medida de ahí, utilizando diferentes técnicas, uno puede probar, verificar esas propiedades con rigor matemático. Entonces, esos esqueletos luego se pueden traducir o se usan para luego sobre ellos generar el código final y así evitar estos problemas que nosotros llamamos de concurrencia o de tener en cuenta una gran variedad de variables o situaciones que es muy difícil eh, controlar si uno la piensa como un, como un todo, digamos, de una sola vez. Y no es en vano que estos dominios adopten este tipo de metodologías sumamente rigurosas. No son pocos los casos en los cuales la aplicación de procesos menos estrictos ha derivado en costosos incidentes vinculados al comportamiento incorrecto de software. Ha habido a lo largo de los años eh, algunos accidentes muy conocidos, producidos por eh, errores de software. El más costoso y el más conocido es el caso del Ariane 5, que es un cohete europeo, que explotó menos de 40 segundos de haber sido lanzado, y, el y la razón fue un error de software. No, 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 no. 6, 5, 4, 3, 2, unité, feu. Allumage. Décollage. Décollage. El del orbitador de Marte de la NASA, que también por un error de conversión de distancias entre métrica y, e imperial, un error de, de software bastante simple una vez que uno lo identificó, se destruyó, digamos, se, se chocó contra, contra el planeta directamente, un, un, una sonda que suponía debía orbitar alrededor de Marte. Por ejemplo, fue muy famoso un problema del Chevrolet Cavalier del 90, un auto viejo, pero lo que pasaba es que el software medía mal los sensores y el airbag saltaba de golpe. Entonces la gente iba manejando, le saltaba el airbag y producía choques y, y diferentes problemas. ¿no? Un error en el software de control de airbags de Nissan que eh, implicó que la empresa tuviese que retirar... Eh, del mercado eh, autos para repararlos eh, para reparar este mecanismo y eso le generó pérdidas muy grandes casos de errores muy conocidos de equipamiento médico fallas que causaron pérdida de vidas humanas etcétera y lo que tratamos de hacer es pensar en cómo podemos aplicar técnicas con alguna base matemática para darle digamos rigor a la forma en la que se construye el software que garantice que ese tipo de cosas no pasan o por lo menos disminuir ese tipo de riesgos ¿Y por qué pasan los errores? Y porque las computadoras están hechas y programadas por los humanos. Y porque hay contextos particulares que son muy difíciles eh, de, de entender. ¿sí? Y hay programas que son eh, muy complicados. Los programas de software son muy complicados. ¿sí? Tienen varias capas. Por ejemplo, esta computadora que está acá. Eh, tiene el hardware que es los circuitos electrónicos, ¿no? pero arriba de eso tiene eh, los programas de computación corriendo. Ahora, ¿qué puede fallar? Puede fallar la tecla, puede fallar un sensor de la tecla, puede fallar el procesador que toma esa señal de la tecla, o puede fallar el sistema operativo que traduce esa señal a otro programa. O sea, son muchas capas y cada una de ellas puede fallar, lo que hace que, que sea muy difícil asegurar que eso no falle o que no vaya a pasar. ¿no? pero en general se comportan bastante bien los sistemas de computación. Verificar que las aplicaciones hacen realmente lo que nosotros esperamos que hagan y no violen nuestra confidencialidad de nuestra información es algo que habitualmente estamos expuestos, porque, por ejemplo, eh, actualmente tenemos el celular, aplicaciones bancarias eh, para tramitar por home banking. Eh, hacer realizar todo tipo de trámites, de transferencias, de extracciones, eh, pago de impuestos. Esa información, si no está debidamente eh, resguardada o la aplicación realmente ha, eh, hace lo que nosotros queremos y no libera nuestra password, nosotros no lo sabemos. Simplemente, eh, para hacer eso deberíamos analizar el código fuente que uno lo podría leer si está disponible, pero que nosotros hacemos en el grupo es desarrollar herramientas automáticas que nos permiten verificar estos aspectos. Una de las técnicas que se usa para, para, para garantizar algo de calidad o garantizar calidad en realidad en estos sistemas que no son críticos es el testing. El testing es una de las etapas del proceso de desarrollo de software que justamente consiste en eh, probar eh, mi software. Bajo diferentes escenarios, bajo diferentes entradas. Por ejemplo, yo agarro mi editor de texto, aprieto un botón y me fijo que el resultado de aplicar el, al apretar ese botón es el resultado que yo esperaba que fuera, básicamente. El testing es, está enfocado en eh, correr mi programa bajo diferentes entradas, con la idea de encontrar fallas, justamente, encontrar eh, situaciones en donde no se comporta como uno esperaría. Evidentemente esto es muy costoso de hacer porque tenés que tener personas y no una sino varias. Imagínate un software puede tener muchas funcionalidades distintas. Entonces tenés que tener un grupo de personas que se dedique a hacer eso básicamente, a probar la aplicación y ver que se comporte bien. Y en caso de detectar un error, reportarlo al desarrollador para que lo corrija. Entonces hay, hay eh, herramientas y hay técnicas que utilizan cosas de los métodos formales para... Eh, generar esas entradas o esos escenarios diferentes y diversos automáticamente lo que podemos hacer hoy en día muchas de las técnicas nosotros experimentamos y, y podemos tener resultados digo como en un laboratorio eh, experimentan con, con cultivos y lo mira con microscopio nosotros tenemos forma de experimentar que básicamente lo que tratamos de hacer es atacar casos de estudio problemas reales o semi reales muchas veces reducidos por, porque tiene mucha complejidad y a partir de ahí evaluar nuestras técnicas cuán bien funcionan. Yo quiero probar eh, si un software funciona correctamente y lo que puedo utilizar es un software que me genera escenarios diferentes o entradas para probar que ese software hace lo que espero. ¿sí? En lo que estamos trabajando es en el desarrollo de técnicas y herramientas para generar esos escenarios o esas entradas de manera automática. Actualmente, yo estoy trabajando dentro del grupo eh, en la localización de fallas, precisamente la localización automática de fallas, que básicamente consiste en tratar de que la computadora, de manera automática, pueda sugerirle, idealmente decirle con precisión al programador, eh, a dónde está la falla de su software. La teoría de la computación dice que. No puede haber un, pro, un programa no puede testear completamente otro. Es decir, no, puede, no puedo construir un programa que pruebe todos los comportamientos posibles y me garantice que el otro siempre funciona bien. Con lo cual es como que siempre tiene que haber una persona que utilice programas que le sirvan para automatizar ciertas partes del procedimiento de testing. Un, un programa, un programa cien, tiene cientos o miles de líneas de código, que es texto, ¿sí? es escrito en algún lenguaje. Eh, y, por ejemplo, el testing te dice, si, si, si logra encontrar un defecto, te dice hay un defecto en el software. ¿sí? Eh, la localización de fallas te diría dónde está ese defecto. Que hay, hay, como, hay como un salto entre decirte hay un defecto y dónde está, porque eso ahorra un montón de tiempo eh, en, la, en la etapa de desarrollo, eh, en, la, en la etapa de prueba del software. ¿sí? Todos somos programadores. Uno programa su vida desde el momento en que puse el reloj a la mañana para levantarme. Uno está controlando una situación sola, que es que me despierte a la mañana. Cuando uno programa sistemas, esa situación se torna cada vez más compleja. Cuando tenemos algún sistema de computación es estudiar las fallas que pueden ocurrir. Eso depende un poco del contexto del sistema. Por ejemplo, puede haber un sistema que es bancario, puede haber algo un poco más abstracto, como eh, un, unos sistemas que se llaman eh, de consenso. Por ejemplo, supongan que tienen información distribuida en diferentes computadoras ustedes quieren que esa información se, se mantenga eh, coherente, ¿no? Es algo que pasa con Google, con, que pasa con, con los bancos, etcétera. Bueno, nosotros lo que hacemos es, es agarrar uno de esos problemas, estudiarlo y tratar de ofrecer alguna solución o ver si tiene eh, algún, alguna problemática que no está detectada, ¿no? Y eso es estudiarlo mucho y muchas veces uno sabe las fallas que tienen y, y, y no las puede resolver, digamos. Es, es así. Nosotros lo que observamos es una tendencia a utilizar sistemas de computación, que involucran software por supuesto, cada vez en más actividades de, de la vida cotidiana, digamos, y en tratar de automatizar cosas que nosotros estamos acostumbrados a realizar manualmente. Lo que está en auge hoy en día son los sistemas reactivos o colaborativos en los cuales no tenemos una entrada, sino lo que tenemos es un programa que va recibiendo constantemente del ambiente ciertos estímulos y reaccionando a ellos. Por ejemplo, desde el celular cuando recibe una llamada, o un auto mientras va censando por qué lugar voy, o un avión que censa a la altitud que va, la velocidad, el combustible, etc. Un ejemplo eh, sencillo de eso, claro, y además que ya se está utilizando, es el caso de eh, manejo automático de vehículos. Un vehículo que se conduce solo depende de una cámara que está mirando, por ejemplo, el frente del vehículo, monitorea en realidad todas las direcciones del vehículo para eh, buscar obstáculos, saber si puede continuar avanzando, etc. Si una de esas cámaras falla, el vehículo no puede seguir con el piloto automático, claramente. Entonces, esos mecanismos que llamamos de tolerancia a fallas, que ante un defecto se empiezan a limitar las capacidades de la parte automática del sistema, digamos, la o sea, cantidad de cosas que tiene que manejar un sistema de ese, de ese tipo y la garantía que lo hace toda la perfección es, la verdad, prácticamente nula. Sabemos que tienen, tienen problemas. Lo que en general se hace con esos casos, se trata de trabajar alrededor de técnicas que, incluso ante posibles fallas, garantizan que el sistema se, se, eh, va a funcionar una, de una manera aceptable. Cuando tenemos, como les decía, esa complejidad de concurrencia, de, de tener en cuenta un montón de escenarios, generalmente si uno no tiene un, un previo análisis de lo que va a ocurrir eh, a través de los requisitos que qué debo garantizar, qué conflictos puede tener esas garantías, qué objetivos quiero cumplir. Eh, es muy difícil que después el software final pueda contemplar todo eso. Y es la causa quizás de muchos, eh, de muchos errores en software que no tienen una debida planificación en, en las etapas tempranas. Nuestros principales resultados son básicamente artículos científicos, pero hemos tenido eh, algún impacto en... Eh, aplicaciones concretas, haciendo actividades de transferencia, con, por ejemplo, capacitación, asesoramiento. La idea es tra tratar de transmitir conceptos que están relacionados con las ciencias de la computación, este, como el pensamiento lógico, el pensamiento computacional, eh, de automatizar cosas este, y ayudar de esa forma eh, al conocimiento, en los distintos niveles incluso. En el primario y en el secundario, eh, recientemente se aprobó para que eh, fuera parte de la currícula de los colegios, eh, la, digamos, la, eh, con la computación como disciplina propia. Nosotros sabemos que las cosas que hacemos en el contexto del grupo tienen un impacto directo en, en la educación, eh, suman a nuestra propia formación y contribuyen a la forma en la que nosotros presentamos eh, la, los desafíos de la disciplina a nuestros estudiantes. Nosotros tenemos distintas actividades que hacemos venir estudiantes a la universidad para desarrollar actividades de este estilo eh, y en general eh, se van muy entusiasmados, muy contentos con todas las actividades que se realizan. Estamos trabajando también en el ámbito universitario, tratando de desarrollar eh, una aplicación para que eh, los estudiantes puedan aprender también eh, en forma automática, tener una respuesta inmediata y no esperar a que el profesor me atienda que eso es desarrollar un software para la educación a nivel universitario. Lo que hacemos para que se entienda es la construcción de un programa como cualquier otro programa que hoy en día utilizan los usuarios en la computadora, con una herramienta con un fin didáctico. Este trabajo puntualmente sería aplicado a nuestros estudiantes de segundo año, el cual... Eh, eh, con esta herramienta, ellos podrían verificar su propio trabajo y tener una respuesta eh, por medio de la computadora, eh, no asistida por el docente. La idea, digamos, de transmitir el conocimiento en las ciencias de la computación es que, justamente como eh, en este momento en donde la tecnología nos invade en distintos ámbitos, tener conocimiento sobre lo que habitualmente manejamos, yo creo que es algo muy importante para la persona común incluso, eh, para poder conocer lo que está usando. La ciencia de la computación está recién naciendo y se va retroalimentando entre la tecnología y que puede lograr producir mejor calidad de, y mejores técnicas y mejores avances, que a su vez necesitan de la tecnología y esa retroalimentación hace que esta ciencia vaya creciendo y vaya siendo un desafío constante todo el tiempo es importante que uno tenga una formación elemental, básica, sólida, que uno permita, que a uno le permita eh, darse cuenta del tipo de riesgo que conlleva la utilización de la tecnología. Eh, uno muy presente hoy es el problema de la privacidad. Estamos todo el tiempo con dispositivos que tienen eh, cámaras instaladas, micrófonos instalados eh, y ni siquiera hace falta que nos espien. A través de esos dispositivos, nosotros voluntariamente hacemos una cantidad de información personal en las redes sociales sobre nuestras preferencias de todo tipo. Constantemente están surgiendo nuevas vulnerabilidades, nuevos problemas de seguridad, nuevos aspectos a investigar. En el grupo se investiga cómo trasladar estas técnicas a dominios de aplicación más amplios o que puedan influenciar técnicas de garantía de calidad y confiabilidad de software más difundidas. A través de los años hemos eh, conseguido identificar demandas eh, locales, en particular, por ejemplo, en, la, en el área material, muy cerquita, eh, hay un grupo de desarrolladores que lo que hacen es construir software para, específicamente para aviónica, es decir, pa, parte del software que va a controlar o el armamento o el sistema de vuelo o alguna, alguna componente de, de los aviones de la Fuerza Aérea. Y entonces, en ese caso, eh, parte de las cosas que hacemos nosotros eh, son aplicables en ese contexto. En el grupo se realizan actividades tanto de investigación básica como aplicada. Y actividades de transferencia y capacitación. En el grupo hemos dado cursos de capacitación más que nada respecto de testing a empresas como Motorola en Córdoba. Esto fue cuando Motorola todavía existía más o menos en el año 2010-2011. Para desarrolladores en el INTI, en Córdoba, algunos cursos para Asentio que los dimos acá en Río Cuarto con, con distintos miembros del grupo. Para la municipalidad de Santa Fe que también desarrollan software. Para las empresas. Eh... Representa, representa una parte importante de, de sus costos poder testear bien el software eh, y de la calidad de los productos que que proveen después al mercado. Si uno puede brindar herramientas para que las empresas automaticen parte del proceso las empresas pueden ganar en reducir los costos de lo que es garantizar la calidad del producto final. Al nivel que tenemos en Naciones Nacionales afuera lo lo aprecian mucho, ¿sí? saben que tenemos altos recursos eh, humanos, muy, recursos humanos muy formados, muy informados. Uno espera de todo el software que construye que el software no tenga defectos, que el software funcione como uno, como uno quiere. Entonces es eh, un, un, un desafío importante para nosotros, es tratar de eh, simplificar estas técnicas, que son muy demandantes hoy en recursos humanos, en, en, en habilidades para poder aplicarlas, etc. Eh, tratar de simplificarlas para que se puedan trasladar a dominios más amplios y poder contribuir a la calidad del software en general y no solo de sistemas críticos.